Buenos días, pensando en Dios, hoy viernes 4 de junio. Seguimos con el libro de Tobías, capítulo 11, versículos del 5 al 17. Leemos. Ana se sentaba todos los días y observaba el camino para ver si regresaba su hijo Tobías. Un día, vio que se acercaba y le dijo a su esposo Tobit: «Ya viene tu hijo con el hombre que lo acompañó». Rafael le dijo a Tobías antes de que llegaran a donde estaba el padre de éste: «Estoy seguro de que sus ojos se abrirán. Úntale la hiel del pescado en los ojos y el medicamento le quitará las manchas blancas de los ojos. Entonces, tu padre recobrará la vista y podrá ver la luz». Ana se acercó y abrazó a su hijo diciéndole: «Hijo mío, ya puedo morir después de verte». Y rompió a llorar. Tobit se levantó y a tropezones llegó hasta la puerta del patio. Entonces, Tobías corrió a su encuentro con la hiel del pescado en la mano, le sopló en los ojos, lo sostuvo y le dijo: «Padre mío, ten ánimo». Entonces, le untó el medicamento con sus dos manos, le desprendió las manchas blancas que tenía en los lagrimales. Tobit, al ver a su hijo, lo abrazó entre lágrimas y le dijo: «Hijo mío, luz de mis ojos, ya puedo verte». Y añadió: «Bendito sea Dios y bendito sea su excelso nombre. Bendito sean todos sus ángeles para siempre, porque él me castigó, pero ahora ya puedo ver a mi hijo Tobías». Reflexión. Como ya hemos visto, el arcángel San Rafael, que significa medicina de Dios, se vale de medios naturales para darle la salud espiritual a Sara, a librarla del demonio Asmodeo, y física a Tobit, restableciéndole la vista. Esto nos indica lo importante que es la medicina como ciencia que Dios ha puesto al servicio del hombre para sanarlo. Y es que cuando usamos de la ciencia para dar gloria a Dios y para remediar los males de nuestro cuerpo, las ciencias adquieren, por virtud de la gracia, una eficacia sobrenatural. Además, este pasaje nos ayuda a darnos cuenta de la ayuda eficaz que Dios nos da por medio de seres espirituales como son los ángeles y los arcángeles. Te invito, querido amigo, a ser consciente de la realidad sobrenatural en la que vivimos, en la cual convivimos diariamente con ángeles, y a darle gracias a Dios como Tobit por todas las maravillas que la ciencia, como instrumento de Dios, ha puesto a nuestro servicio. Sería bueno que leyeras este libro, que en sí mismo presenta una belleza en su alegoría y en el modo en que Dios va conduciendo su proyecto de amor para esta familia que, como ya decíamos, nos representa. Oración. Gracias, Señor, porque sé que has puesto ángeles custodios de mis pasos. Abre mis ojos como a tu siervo Tobit. Quita las escamas de mis ojos y haz que me dé cuenta claramente de lo que deseas de mí. Acción. Hoy rogaré por los médicos para que Dios les infunda un amor especial y compasión por los que sufren en su cuerpo. Amén, amén, amén.